Hola, hace unos días leí en un periódico que unos investigadores británicos habían hecho un trabajo en el que relacionaban el consumo de leche con la concesión de premios Nobel. Es decir, que aquellos países que consumían más leche por habitante, pues tenían mayor número de premios Nobel. A la cabeza de todo estaba Suecia, con 33 premios Nobel. Claro, lo que no se mencionaba era que casualmente los premios Nobel se dan en Suecia, porque su creador, que fue Alfred Nobel, era sueco. Hombre, yo comprendo que la leche es un alimento muy nutritivo, pero tanto como para que te den el premio Nobel por consumir leche, me pregunto quién habrá patrocinado el estudio. Ah, pero esto me trajo a la memoria unos trabajos que había en los años 80, que se hicieron en esos años y que eran clásicos, se daban en todos los cursos de estadística. Los estudios estos eran hechos en diversos países de forma independiente, pero todos llegaban a la misma conclusión. Había una correlación positiva entre el número de cigüeñas y el número de nacimiento. Es decir, que cuando disminuía el número de cigüeñas, pues también disminuía el número de nacimiento. Como obviamente a los niños no los trae la cigüeña, tenía que haber otros factores que incidieran sobre ambos parámetros para que tuvieran una evolución paralela, pero indudablemente lo que no había era una relación causa-efecto. Esto nos lo ponían de ejemplo en los cursos de estadística para que nos diéramos cuenta que los datos eran solo datos y que la interpretación de los mismos pues depende de quién la haga, o sea, lo del color del cristal con que se mire. Y pasa todos los días. Por ejemplo, unas elecciones, mire, me da lo mismo que sean municipales, que autonómicas, que generales. Salvo que haya un desastre electoral evidente, si escuchamos después los comentarios de los partidos políticos, resulta que todos salen ganando. Unos que han ganado en escaños, otros que han ganado en votos. Yo me pongo a hacer cuenta y la verdad es que no me salen. Otro ejemplo, pues las cifras de paro, o yo qué sé, o el Producto Interior Bruto. Si leemos los comentarios que sobre este hecho hacen después periódicos de distinta tendencia política, parecen que están hablando de cosas distintas, porque las conclusiones a las que llegan son diferentes totalmente. Así que cuando tengamos un dato o tengamos una noticia, pues lo que tenemos que hacer nosotros es hacer nuestro propio análisis crítico y objetivo, porque si nos fiamos de lo que nos digan los demás, vamos a acabar creyendo que los niños lo traen la cigüeña.